Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos, bienvenidas, personas que van llegando. Saluditos por ahí, Ignacio Quintana. Saluditos, Ignacio, Adriano Chica. Saluditos, hola, Nahuel. Buenas tardes, el buen Bonnie. Saluditos, Bonnie. Carlos Maldonado, saludos, Carlos. Trabajando y para saludar. ¿Cómo está mi streamer favorito? Muy bien, Ignacio Quintana. Saluditos. Muy buenas tardes para todas las personitas que van llegando al directo. Les agradezco sus reacciones, sus compartidas, ya saben que es de gran apoyo para mi persona. Saluditos y bienvenidos. Espero que todos estén muy bien, amigos. Saluditos, saluditos. Uy, que me muero. Muy bien, aquí pasando mi like retro. Saluditos, Roberto Machucam. Saluditos, Cris, hasta Villahermosa. Saluditos para tu hija Lupita, haciendo la tarea con su mamá. Saluditos, Cris. Saludos, Tocayo, desde Girardot. Saluditos, John Alexander. Saludos para Sigotoncilla, Eddie Díaz. ¿Te ha pasado que sueñes con algún hack? No, realmente no, Cintia Polo. No, no, hasta ese punto no. Muy bien, chiquirín. Muy bien, saluditos, saluditos para todos los que van llegando. Eternamente agradecido por sus likes. Hugo Alberto, Roberto Machuca, Omar Durón, Luciano J. Miranda, gracias por sus acciones. Pedro Barajas, Leonel Núñez, Emanuel Hernández, solo que me cambié el nombre. Hey, se lo imaginé. Muy bien. Pero pues me queda más fácil leer el nombre que tengas. Que tengas puesto. Chocorrión, chocorrón, 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 chocorrón. Muy bien. Leonel Núñez, saluditos para Argentina. Un abrazo, saluditos. Señor Alexander, gusto saludarte. Buena tarde al chat. Ale Zambrano, buenas, buenas. Saludos desde México. Apenas unas cervezas viene la as Daniel. Saluditos, Daniel Garabato. Déjame un potente reacción. Saludos a tu hermana Astrid. Disfrutando juntos. Salchipapas con el streamer. Muy bien, Sael. Saluditos, amigo. Provecho. Muy buen juego de Mario, Jorge Adrián. Gracias, amigo. 657 más 370. Gracias, Luciano, por todos esos días. Hola, buen amigo. ¿Cómo estamos, Big Sam? Saluditos, Lucero Crispin. ¿Cómo estás, Lucero Crispin? Saluditos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi streamer favorito? Muy bien. Excelente, amigo. Excelentísimo. Excelentísimamente bien. Saluditos ahí para todos los que van llegandín. ¿Sabías que Claudia tiene el pelo negro y Paulina rubio? Paulina rubio. Ok, saluditos, David. Oh, a vos. Muy bien. Excelente. O sea que no me va a salir, pero sí. Bien. 920 días, Ale Zambrano. Ya volví después de un rato sin poder verte. Sí, hacía días que no te veía, Lucero. Saluditos. Me alegra saludarte, amiga. Espero que estés muy bien. José Rodríguez, hola José Rodríguez, ¿cómo estás? Una consulta a tu pantalla, es un TV antiguo convencional, sí, John Alexander, de los años 90. 686 días por aquí, caro, vamos, 686 días, caro. Muy bien, tacarán, tacarán, ajá, perfecto, girirín, ajá, ok, por aquí. ¿Cómo está la caro? Buenas tardes, saluditos, ahí estás, pirín, pirín y pirín, muy bien. Uy, qué troll, casi me da. Ah, este sí se pasó de troll. Te juro, hablando de sueños, anoche soñé que veía un streaming de vos en mis sueños. ¿En serio? Ok, muy bien. Ajá, perfecto. Se pasó de troll el jefecito. Me lo suponía, buenas máquinas. Así, ah, John, saludito, sí. Sí, no, la verdad, si uno jugara en una consola antigua o una consola retro, sea Nintendo, Super Nintendo, Xbox clásico, Play 2, Play 1, donde uno debe jugarlos es en un televisor antiguo. Es donde se disfrutan bien esos juegos. Muy bien, chequearán. Estás perfecto. Muy bien. Saludos, Christopher Daniel. ¿Cómo estás, amigo? Juegas demasiado. Pues, Christopher, se me volvió a trolear. Ahí está. Casi me trolea. Casi me trolea. Muy bien. Te tengo otra. ¿Sabías que
Joaquín construye casas, Enrique Iglesias, Diego Torres y Tito Fuentes. Bueno, yo descargué los Kawamaros en emuladores en 9X, no los corre. Es que los hacks de Kawamario David Martínez son en emulador de NES, no en emulador de SNES. ¡Qué bendición, ve! Dante97, saluditos. Hola, saludos para Evan, que está haciendo su tarea. Saluditos, Sebastián Córdoba. Buena broski, linda madrugada y todas. Saludito, mi buen Chevechón. Saluditos. En sueño te vi jugando Super Bomberman. En serio. Didi, adiós, Aligor. Adiós, Aligor, Nahuel. Saludito, amigos. Los que van llegando. Roberto Aguilera, Adrián, David Martínez, Jason Díaz, Luis Alfredo, Joel Viz, Raúl Antonio Reyes. Gracias por sus reacciones, amigos. Muy bien. Hola, guapo. Chiquirín. Sanabria Elisa, saluditos, saluditos. ¿Cómo vas? Muy bien. Gracias a todos los que están ahí reaccionando, amigos. Perdón que no los puedo leer a todos. Brenna Regín, Laura López, Silvia, Adrián, Roberto, gracias por sus reacciones. Sanabria Elisa, saluditos. Joel Villovera, buenas tardes, buenas tardes. El Kawa tiene que Kaizo de Super Mario World, solo tiene uno. Solo tiene uno, se llama Kawa Mario World. Muy bien. Chiquirín, Chiquerrán, Chiquerrín. Estás perfecto. Ay, no llegó. Y llegué, pero. Ay, sí, alcancé a llegar. Ya que no llegaba. Gracias, bro, pero lo sabía. Solo que dices muy rápido. Alguien me escribía el emulador para descargarlo. Cualquier emulador de NES, David Martínez. Saludos a distancia, Mark Anthony. Saluditos. Buenas tardes, Faxo. Solo paso a compartir. Saludos en la tarde. Gracias, Benedita. Igualmente, Byron Villordo. Saluditos, Byron. ¿Cómo estás, Byron? Hola, Osvaldo. Saluditos, Osvaldo Nogues. ¿Cómo vamos, Osvaldo? Saluditos. Muy bien. Tacarán, tacarán. ¿Y llega? Sí, llegó. Muy bien. Y paso por encima. Muy bien. Pasó por encimita el martillito. Pasó por encimita el martillito. Estás perfecto, perfecto. Listo. Saludos desde Puerto Rico y Jen Borges. Saludito hasta Puerto Rico. Saluditos, saluditos. Ángel Osoria, Paulo Castro, Yeshua Núñez, Sam Fisher, Franco García, gracias por seguir la página. Muchísimas gracias. Saludito, muy bien, amigo. Gracias aquí llegando a tu stream después de ir de compras. Ah, muy bien, Osvaldo. Muy good, muy good. Bien, venga para acá. Eso, amiguito. Eso, amiguito. Muy bien. ¿Dónde descargo el emulador para ganar su corazón? Ese no existe, amigo. Yo no soy directo hermoso mientras hago mi tarea. Muy bien, super Daniel, amigo. Julián Buitrago, Carlos Martínez Morales, Estefania Aguilar, José Mendoza, Alex Hernández, Martín Sosa, Joycer Peña. Gracias por sus reacciones. Muchísimas gracias, Joycer, perdón. Bien. Vamos pa. Seguir. Sin Cristian Yanka Oswaldo, Stephanie Aguilar, gracias por seguir la página, Stephanie, muchísimas gracias. Bienvenida, Stephanie. Muchísimas gracias por seguir esta humilde página. Uf, me pasé de impulso. Me pasé de largo. Me pasé de largo ahí, amigos. Bien, turón. Ajá, perfecto. Ah, excelente. Y no voy a alcanzar a entrar. Ay, sabía que no iba a alcanzar a entrar. Tiquirín. Muy bien. No pasa nada, se vuelve a hacer el nivel. Este nivel es chévere. Ajá. Perfecto. Thank you.
Listo. Buenas, Fujoshi. Saludito, Fujoshi. ¿Cómo vamos? Gabriel Leonardo. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás, amigo? Chavo Zacarías, Choirón, Joao Marcos, Johnny Alcandela. Gracias por compartir. Jean-Pierre Williams Varela. Gracias por sus likes. Pagando un ratito de caicitos de Mario 3 leves. De caicitos de Mario 3 un ratito, amigos. Saluditos. Para tontitos y toditas. Ajá. Muy bien. ¿Qué tal, Gigi Osvaldo? Uy, quieto, señor. Quietico, señora. Ahí estás, perfecto. Muy bien. William Varela va a compartir. Fabián Rojas Castañeda, Sael, Otto Sarabia, Augusto César, Chavo Zacarías, Choiron, gracias por sus reacciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Gabriel Leonardo. Saluditos ahí para todos los que van llegando. Gracias por reaccionar, compartir, comentar. Les agradecemos. Estás. Uy, bien, 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 bien. Aquí que me pueden trolear aquí este señor. Y listo. Vamos. Por aquí, Carlos. Saludos desde Ciudad de Tixmadeje, Acambay, Estado de México, México. Carlos, saludito, amigo. Rodrigo Avellano, Ricardo Fernández Lara, John Cassidy, Oriel Díaz, Rafael Ferri. Gracias por seguir la página, Rafael. Muchísimas gracias, amigo. Saluditos. Uy, sube. Uy, bien. Espero no cajetearla aquí. Y la cajeteé. Uy, me lleva. Pero ¿quién necesita atajos cuando tenemos habilidades? ¿Quién necesita atajos? Nadie. Miscari Guzmán, Eduardo Arboleda, Rodrigo Arellano, muchísimas gracias. Hola, saluditos. Hola, Janet Ochea. Saluditos, Janet. ¿Cómo está nuestra buena amiga Janet? Saluditos. Perfecto. Bien, 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 vientos. Vientísimos, ahí estás. Buenas tardes aquí, amigazo y familia. Aquí en el semáforo, rumbo a casa. Ah, muy bien, mi Robert. Buen viaje, regreso a tu casita, mi Robert. Buen viaje de regreso, mi Robert. Bien, chiquirín. Gracias por pasar a saludar. Aquí no nos morimos aquí. Se llega, se llega. 876 más 58 días. Excelente, amigo. Excelentísimo, mi Robert. 29 meses siendo colaborador. No te creo esto. No te creo esto. Más 44, ¿de qué país es? Más 44. Ah, no. Ya sé dónde son. Estafas. Muy bien. Irín. Ay, hijo troll. Buenas tardes, Jorman Ríos Mesa. ¿Cómo estás, Jorman? Saluditos. Oigan, está como trollcito hoy el Hectorín. Sí, vengo para acá. Ahí está, es que no la ha podido calcular bien para que quedara arriba. Muy bien. Dice Joelis por aquí, yo una vez tuve una tarea, pero mis papás tuvieron que contratar a un abogado para que pudiera salir del kinder. ¿Cómo? Saludos, Jean-Pierre, hasta Ecuador, amigo. Saludos hasta Ecuador, Jean-Pierre, no te ponen el amigo. Valo Ramírez, Deiner Coronado, gracias por tu like. Luis Gallardo, Aldair Molina, Israel García, José Luis González, Diego Manuel. Gracias por sus likes, amigos. Son muy amables dejándome su hermosísimo like, de verdad. Se les agradece de corazón. Bien. Jean-Pierre, amigos, ahorita hasta Ecuador. Buenas, buenas. Ah, bien, qué mal. ¿Para cuándo un Chip Rider? No sé, amigo. Muy bien, José Gryffindor Ramírez, gracias por tu like, saluditos. Muy bien.
Excelente. Carlos Andrés, gracias por tu like. Muchísimas gracias. Uy, ojito. Perfecto. Bien. ¿Cómo supro con estos niveles? Hola, Hannabels. ¿Cómo estás, Hannabels? Saluditos, amiga. ¿Cómo estás? Saluditos. Hola, otros Kisepsis, saluditos. ¿Cómo vas a todos los Kisepsis de chat? Hoy de descanso. Operaron a mi hermana. A mi hermano. Estamos esperando lo de la cirugía. Ah, muy bien. Que todo salga muy bien. Mi buen Julián Buitrago. Hola, Retro. ¿Dónde consigo los ROMs? Este lo consigues en la página romhacking.net. Muy bien. Perfecto. Chiquichín. Me alcanzó a dar. Esta predicción, para tener esa predicción, habrás de haber practicado más de 50 veces, habrás muerto más de 30 veces. He vuelto un crack. Sí, más de ese número, amigo. Muy bien. Buenas tardes, Jason Mateo, amigo. ¿Cómo estás, Jason? Saluditos. Ahí está el buen Jason Mateo. Saluditos, saluditos. Guapa. Y... guapa. Ay, ahora sí alcanzó a pasar, Dios. Uy, gracias por esas estrellitas. Oiga, ¿quién las envió? Que no me sale aquí. Ah, caray, no me sale aquí quién las envió. ¿Anonymous? Jorge Ramírez envió 30 estrellas. Ok. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Jorge Ramírez, por esas 30 estrellononas. Jorge, muchísimas gracias, amigo. A esas 30 estrellononas. Al bueno Jorge Ramírez, muchas gracias, amigo. ¿Cómo estamos? Jason Mateo por ahí. Qué bárbaro, Ricardo Fernández, saluditos. Daniel Galván, ¿qué onda? Saluditos, todo muy bien, amigo. Todo muy bien, todo muy bien. Saluditos para todos. Para todos, para todas, personitas. ¿Qué van llegando? ¿Qué van llegando? Uy. Perfecto. ¡Uy! Se trancó. Se trancó bien raro en la nota musical. Primera vez que me pasa eso. Muy bien. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Saludos desde Michoacán, Miscari Guzmán. Saludito hasta Michoacán, Miscari. Saluditos. Espero que todos estén muy bien, amigos. Todos los que me están acompañando, saluditos. Espero que todos se encuentren súper bien. CF Silva, gracias por seguir la página. Jesús Oviedo, gracias por seguir la página. Muchísimas gracias. Edgar Bartista, Cuenta Baneada, Adrián Vivas, Joel Viz, Daniel Moncada, Moncada. Gracias por sus reacciones, amigos. Saluditos. Muy bien. A ver, por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿La agarró? Sí. ¡Epa! Vamos. Saludos, JL Huerta, ¿cómo estás, amigos? Saluditos, ¿cómo vamos? Ichigo Matemáticas, López Hernández, S. Guada Gómez, David Steven, gracias por seguir la página, amigo. Víctor Durán, gracias por tu like. Gracias, gracias a las personitas que están reaccionando, amigos. Ay, brinca Mario Alfredo. Toca brincar en todo el borde, amigos. Porque es que hay un bloque oculto ahí. Si no brinco en todo el borde, pues el bloque oculto me va a tirar hacia las calaveras que hay ahí. Dito. Dito. Dito Mario. Dito Mario, ahí estás. Tin, tin. Tin, tin. Tin, tin. Muy bien. Tarán, tarán, tarán. Y vamos. A ver. Bien. ¿No? ¿Cómo? Me alcanzó a dar. Saludos, excelente martes, amigo. Todos los días veo tus envíos. Francisco Eduardo Patiño, amigo. Saluditos. Ah, qué trollcito me alcanzó a dar.
Me alcanzó a dar él a mí. Elía GN, saluditos Elía GN. Ramiro Rep, saluditos Ramiro, ¿cómo vamos? Vamos, ¿cómo vamos? Saluditos. Uy. Bien. Así no me deja la pelotita darle. Y ahora sí. Por aquí Diego Miguel Ramos, Catalino Ojeda, Emiliano Leal, Cristian Roca, Aldo Martínez, Martín Torres, Wilson Rodríguez. Gracias por sus grandes reacciones, amigos. ¿Cuánto vamos de directo? 21 minutitos. Ah, súper. ¿Cuántas reacciones vamos en 21 minutitos? Ya más de 200 reacciones en 21 minutitos, amigos. Muchísimas gracias. Silencio callado, amigos. Buenas tardes, buenas tardes. Adiós al Lemi Pelotero, Nahuel. Acuno Nahuel, Silencio Callado, Logan Mérida, Diego Miguel. Gracias por sus reacciones, amigos. Mundo 7. Este mundo es difícil. Este mundario es complicadito. Que no alcanzó. David Diego, amigos, saluditos. ¿Cómo estás, David Diego? Saluditos, David Diego. Ay, no alcancé a llegar. ¿Qué rayos? Me mordió media nalguita. Me alcanzó a morder. Me alcanzó a echarme un mordisquito. Ya lo veo, amigos. Que este nivel sí requiero pura concentración máxima. Listo, ahora sí. José Julián Cortés Poveda, amigos, saluditos. Hola, Martín Torres, hasta Perú. Soy el Poncho, saluditos, Martín, hasta Perú, amigo. Buenas tardes, Juan David. ¿Cómo estás, Juan David? José Julián. Trabajando, hermano, es la hora y pues algo deprimido buscando opciones para generar dinero porque no me alcanza. ¿En serio? Anda muy escaso el dinero últimamente. Es mucho más complicado que vivir con su recuerdo. No, su recuerdo siempre va a ser complicado, amigo. Por más que pase el tiempo, siempre va a ser complicado su recuerdo. Muy bien. Uy, brinqué muy rápido. El maestro más chiquito. Retro, no te escucho bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo y que no? Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. A ver. Ahora brinqué muy tarde. Hola, hola, Norisita. Hola, Noris. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Cómo vas, Norisita? Aunque ustedes no lo crean, amigos. Mira, todo esto realmente parece complicado, ¿no? Todos estos brinquitos, todos estos saltos aquí y acá. Y este saltico de aquí. Pero realmente lo más complicado es ahí al final. Lo que parece más fácil. Lo que parece más fácil es lo más complicado. Aquí. Calcular el golpear el poquito cuando ya lleva un centímetro cayendo. ¿Cómo estás, Norisita? Fernando Ortiz. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien. Ya por dormir. Ah, ¿verdad que entonces tú andas por los Españas, no? Ya prácticamente ya es madrugada ya. todo muy bien, Norisita. Hola, Rebeca. Saludito, Rebeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo estás? Osvaldo Gigi, Gustavo Aldair. Saluditos, Gustavo Aldair. ¿Cómo estás? Sos gallo viejo y Celester Alejandro. Bueno, mejor que sea gallo viejo y no polvo de gallo. No, mentiras. Muy bien, te darán chiririn.
¿Será que estoy sordo? Hombre, súbele volumen, súbele volumen. Y por aquí yo, Elvis, el Mario que aprieta las nachas porque va a morir muchas veces. ¿Será? Creo. Creo. Oiga, hace rato que no jugaba al Super Calm, ahora que le echo cabeza. La semana pasada creo que no jugué el Calm ninguna vez. O no me acuerdo, la verdad. Tanto caicito que hay. Osvaldo GG. Por aquí, a ver, vas. Uy, no se bugueó ni Pepsi con Coca-Cola. Bien, vamos. Yo. Vas, Carolina. Ahora te viste reír. Oiga, saluditos a más de 200 personitas que me están acompañando hoy martes, vea pues. Hoy martesito de ceniza. No pensé que fueran a ver más de 200 personas. A lo mucho pensé que unas 100. Muy bien. Ay, me fui de largo. Claro que lo tenía bajito el volumen. Muy bien. Te quirisi. Ahí vas. Te quirisi. Saludos desde Guatemala, Talico Castillo, amigo. Saludito hasta Guatemala. Vale, muy bien. Muy bien. A ver, ya casi sale el remake de Resident Evil 4, amigos. Sí, ya sé cómo chingo, siempre lo ando diciendo, pero lo quiero jugar. Muy bien. Oye, José Estrada, Dayana Saavedra, William David León, Emilio Barceras, Leti Flores, Luis Tapia, Pai Casero, gracias por sus reacciones, amigos. Saludos para todos, todas las personitas que están acompañándome un ratico en este humilde directo. Bien, ¿qué tal? De este humilde servidor. Luis Enrique. Hola, Luis Enrique. ¿Cómo estás, amigo? Saluditos. Sube. Uy, ¿qué me da? Casi me golpea. Pero no pudiste, Simba. Pasó, te dice por ahí Alejandro Castellanos. Lo pasa relativamente rápido. La semana pasada lo jugaron y se le complicó demasiado el can por falta de uso. Sí, eso suele pasar, ¿no? Se suele pasar cuando uno deja jugar un Kaizo por mucho tiempo. Es como si lo jugara uno nuevamente por primera vez, prácticamente. Eso es muy, muy normal. Muy bien. Te apuesto que, mira, si lo hubiera vuelto a jugar, lo pasa en menos de media hora. Muy bien, es cuestión de solo recordar los niveles y ya. Pero le pasa a cualquiera eso. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ramoncito Balaez, Notify 98 días, Ramoncito. Germán Guyuar, buenas tardes, aquí ando apoyándote, saluditos. Yokai Sakuro, saluditos hasta Bolivia. Un abrazo, feliz martes, Yokai Sakuro. ¿No les pasa que empiezan a buscar el celular y luego piensas, estás viendo el stream de Enrique? Si me ha pasado alguna vez. Saludos, ¿cómo estamos, Ramoncito? ¿Qué? ¿Yerbabuena? ¿Cómo que yerbabuena? Compa Rivas, Omar O.R.O.R., Germán Guyuar, Ariel Vallejos Vázquez, gracias por sus reacciones. Cuadrado Asbi. Saludos, un fuerte abrazo, amigo. ¿Cuál era este? Al de la botita. El de la botita. ¿Más qué era? Uy, no, me demoré. Y se alcanza penitas. Alcancé a penitas. Muy bien. A ver.
Muy bien, 30 minutitos, estamos apenas. Deli Belani, Alan Cruz, Denis C. García, León Gerardo, Oscar Rivera, Guillermo Montes de Oca, gracias por sus reacciones. Nivel de agüita. ¿Cómo era este? Ah, espera, ya se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó cómo es que era ahí, pero ya me acordé. Ya me acordé. ¿Es en serio que vas a pasar de largo, Mario Alfredo? ¿Es en serio, Mario, que vas a pasar de larguito? Y si la misión fuera pasar de largo sin tocar el peso, ahí sí no lo logro de quién sabe en cuántos intentos. Ay, rayos. Martes, no te cases ni te embargues. ¿Cómo que ni te embargues? Personas que no saben ni de qué hablan. Es normal. La mojarra asesina. La mojarrita asesina. Muy bien, te quieren. Muy bien. No alcanzo a llegar, por lo que no reboté bien aquí. No va a alcanzar a llegar. Podría hacer algo. Tus niveles favoritos, los de agua, me encantan. Hola, buenas tardes. Cené, yo que reviento. Elizabeth, saluditos. Quedaste muy llena. Quedaste muy llenita, muy llenita. Siento que yo reviento. ¿Cenaste o qué pasó? Me quiere salir el wall jump. El wall jump en el agua es bastante complicadito. Pero se puede. Se puede. No, amigo, es que tú realmente no sabes ni de qué estás hablando, amigo. Por ese comentario, amigo, yo no me enojo, simplemente me río de tu comentario, de que no sabes de qué estás hablando, amigo. Simplemente eso, amigo. Muy bien, chiquirrín. No me estoy enojando, al contrario, me burlo. José Bolaño, Lauro Zurito Ordaz, Oscar Páez, gracias por tu like, muchísimas gracias. No quiso salir el Walgen. Que salir el huellón. Hace que me comí una vaca entera. O sea que comiste muchísimo. Muy bien, chequerrín. Muy bien, chequerrín. Ahora sí, hasta adentro. No, al contrario, amigo. Al contrario, me hiciste burlar más bien. ¿Cómo estás? Saluditos, Hugo Barrantes Molina. ¿Cómo estás, amigo? En la noche haces directo. Yo creo que sí. Yo creo que después de este directo hacemos otro directillo. Yo creo que sí. Después de este directillo, dejamos que pasen unos minuticos. Hacemos otro directo. Probablemente. Muy bien, chequerrón. Más rápido el chelón. Sí, mucho más rápido el chelón. No quería intentar el wall jump. Es que el wall jump saliendo del agua es más complicadito. Y cuando no tienes impulso, pues se te complica más. Cuando uno tiene impulso, se te complica más aún. Muy bien, chicarrón. Ajá, perfecto. Y... ya me andaba asustando porque no me cargaba el chat. Digo, buenas tardes, familia guapa. Hola, Omarcito. ¿Cómo estás, mi buen Omarcito? Saluditos al buen Omarcito. Muy bien. Ni tanto. te pasas de besar. Muy bien. Gema Oliva, saluditos, Gema, ¿cómo estás?
estás? Perfecto. Caram. Hola, mucho tiempo de saber de ti. Feliz Cruz, ¿cómo que mucho tiempo? Y tú vienes todos los días. Muy bien, solo ayer que no hice directo. Yo creo que voy a empezar ahora sí a descansar en serio los lunes, amigos. Porque sí, realmente se necesita. Se necesita uno despejarse. Muy bien. Relajar la mente más que todo. Estoy triste, mi cumpleaños 30. Triste. ¿Estás triste por tu cumpleaños o por qué estás triste, amigo? Feliz cumpleaños, Hugo. Que cumpla muchos, muchos años más, mi buen Hugo. Feliz happy, happy. Muy bien, chacarrín. Vine, bro, ¿tú qué cuentas? Muy bien, Gemma. Feliz cumpleaños, Hugo. Que cumplas muchos más. Gracias a Dios, muy bien, hermanitos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va tu día? Muy bien, aquí riéndome un ratito. Aplica lo de los lunes, ni las gallinas ponen. Feliz día al stream martes, gracias, Feliz Cruz. Descansar bien después de la tradición dominical. Así es, Osvaldo, así es, amigo, así es, Osvaldo. Milton Paredes, Brian de Gem, Cristian A. Blanco, gracias por seguir la página, Cristian. Pedro, ¿cómo vas con las comidas rápidas? Bien, bien, amigo. Ahorita ya está abierto. Ya está abierto, yo solo estoy administrando, Julián. Ah, yo también, que solo estoy administrando. Ayer incluso le pagué el día doble a la persona que está ahí. Le pagué doble, la verdad. Le pagué el día doble porque, ¿qué? Se vendió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Se vendió muchísimo ayer. Muy bien, tocará. No soy avaricioso, la verdad. Muy bien, no soy avaricioso y ahí hay que premiar el buen trabajo. Muy bien, chacarrín. Ahí estás. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. El tío Zucaritas trabajando. Hola, Beatriz Sama. Saluditos, Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Saluditos, Beatriz Sama. 197 días, Diego Alemán. Ah, pues 197 días. La risa es medicina. Sí, la verdad que sí. Unos porque vienen aquí a contarme chistes bien chéveres y otros porque vienen a poner unos comentarios bien bien random. 197 días, digo le man. Quiero un jefe como tú, dice Elizabeth. Azuka y Sabre, el retro goloseando otro mundo difícil de Mario. Donde tú estás son 3 horas antes, ¿no? O sea, tú almorzaste hace poquito. Muy bien. Muy bien, te quería. A su gracia, aquí estoy de luto hace 3 días, mi padre se me fue. Ah, por eso es que estás triste. No, pues con razón, amigo. Con razón que estás triste, amigo. No, pues cualquiera, amigo. Cualquiera, amigo. Mira, por la muerte de un padre, por una madre, amigo. Llora hasta la persona más fuerte de este mundo. Muy bien. Que no te preocupes y mi más sentido pésame, amigo. Y nada, que. Espero pronto tengas paz en tu corazón. Nada, mi hermano. Lo siento mucho. Ururú. Ajá, perfecto. ¿Por qué tan pro? Dice Eddie. Saluditos, el más guapo. Eddie, el más guapo. Oye, me voy a poner ese nombre. No, mentiras. Saludos, bro. Dani Rangel. Buenas, buenas, Dani. Saluditos. Ahí estás. Uy, casi me vuelvo a morder media narguilla. A ver, por acá, por aquí. Muy bien. Ajá, perfecto. Excelente. Contrátame. No, es que de verdad, o sea, uno es consciente, amigos. Uno es consciente. Buenas, buenas, Darío Rangel, saluditos. Uno es consciente, amigos. ¿Qué tal? Saludos, crack, bendiciones. Saluditos, Fer Lara. ¿Cuáles días tienes a tu disposición? Ah, puro comida rápida, Lunita. Puro comida rápida. Por acá lo que más se vende es comida rápida en las noches. Llegan personas de pronto de pasear, de trabajar normalmente. Personas que de pronto viven solas y pues cocinar para uno solo, pues realmente, pues como que no, ¿no? Entonces, prefieren ir a comer algo rapidito. Fer Lara, saluditos, Fer Lara. Muchas gracias, amigo. No, de nada, Hugo. Y pensé que tú le decías. El más guapo por el lago. No, así es el nombre. Ya me voy a poner Omarcito, el más sabroso. Yo me voy a poner
El retrozón. Una buena hamburguesita, triple carne. ¿Esos mandos de qué año son? Uf, amigo, de los años 80. Estoy jugando con una consola Nintendo NES que salió en los años 80 con su control original. Los años 80. Los mandos se mantienen muy bien, las consolas también. Todo, todo, todo. Realmente antes hacían las cosas muy bien, las consolas retro antes las hacían muy bien. Ya hoy en día las consolas actuales les da ansiedad y se dañan. Si uno no las cuida bien. Y a ti nadie te ha despreciado, ¿verdad? Que duele cuando lo desprecian a uno. Sí, claro que me han despreciado, amigo. Y sí, es feo. Es feo. ¿Por qué tan pro y soy el más guapo? No, amigo, yo no soy pro. Qué bendición, amigo. Lo importante es que hiciste con la humildad y le das oportunidad a lo que necesita. Y esa persona de confianza sigue adelante. Ahí verás los frutos que tu negocio sea por mucho. Y después un tiempo tengas un gran local donde pueda ofrecer más cosas. Te le ganas muchos éxitos. Muy bien, muy buen, Julián. Muy bien. Durum, bueno. Vamos a seguir con más niveles Kaizo complicados, ¿listo? Vamos a jugar con el super miembro. Vamos a seguir. ¿A seguir qué? Vamos a seguir perfeccionando el super miembro 3. Así se llama el juego, amigos. No, es que estoy cotorreando o los estoy troleando. Así se llama el juego, miren. Super miembros 3. Conviértete en uno grande y jugoso. Así se llama el juego, amigos. No es culpa mía. Carolina Gijim, saludos desde Paraguay, bro, excelente tu directo. Omar, saluditos. Él nos desprecia a todos y todas. Ah, ¿cómo que los desprecio? Yo nunca los he despreciado. Seas mentiroso. Seas mentiroso, ahora sí te voy a despreciar. Eres despreciable. ¿Quién era de las caricaturas que decía? Ah, el pato Lucas, ¿no? A Bugs Bunny. Eres despreciable. Creo que sí, creo que era el pato Lucas, ¿no? Al Bugs Bunny. El Bad Bunny, dijeron por ahí. Al Bugs Bunny. Muy bien. Uno ser por Stephanie Cano, dice el buen Chevechón. Ya me dijeron el nombre futuro de tu página. La retroburguesa. Comida nostálgica que caicea a tu antojo. Luis Fernando Pegar para allá, Notipim. ¿Qué tipo de comida rápida vienes, amigo? Ejemplo, hamburguesa, perro calientes, salchipapas. Arepa rellena. Iba a decir eso, pero no, mejor no. El Super Miembro 3, sí, eso se llama Díaz. Sí. Buenas tardes, mi buen Raulito Serna, ¿cómo estás? Hetz Javier, amigo, saludito Hetz Javier, ¿cómo estás, Hetz Javier? Buenas tardes, amigo, les mando un abrazo a todos, Fernandita Gómez. 42 minutos, bueno, empezamos el super miembro, lo empezamos a los 41 minutos, ¿no? Mientras no juegues con mi corazón, ¿todo bien? ¡Ah, carambas! Yo nunca juego con el corazón de nadie. ¿Cómo estás, Fernandita Gómez? Saluditos, Fernandita. El super miembro, sí, así se llama, Eddie, así se llama, en serio, créeme. Créeme, saluditos, el de letras como árabe, saluditos. Todos esos niveles, ya te los pasaste antes, dice Joel. Sí, alguna vez, amigo. Muy bien. Ay, ¿cómo que no vas a llegar? Ah, qué troll. Lo mejor de lo mejor, gracias, Eddie. ¿Cómo que no vas a llegar, Mario Alfredo? No me traiciones. ¿Quieren saber de traiciones? Miren a Mario Alfredo cómo me traiciona, amigos. No llegando. No llegando a su objetivo, el señor Mario Alfredo. Cámate, Alfredo, cámate. Cámate, Alfredo, cámate. Voy a pasar. Bien, bien. Y ahí estás, vámonos. De reversa, bro, toca de reversa. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Super Miembros 3. No, creo que es como idioma árabe, pero no lo entiendo. ¿Cuál es este nivel? Ah, mira, ahí ya estás. Muy bien. ¡Uy! ¿Qué me da? Ajá. Para poder llegar, te hace falta mover las patitas. Literal, Mario tiene que mover las patitas. Si no las mueve bien, no llega. Bien, taca, 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 taca. Bien, taca, 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 taca. Llega. Botsito retritos y botsita retritas. Retrito mayor, Oli. Hola. ¿Cómo estás, Laura Goku? Me morí en el mismo instante que entré a la puerta, amigos. Eso es muy troll de sus partes. En serio, amigos. Me morí entrando a la puerta. Por eso no se vio el momento en que morí. Porque me morí entrando a la puerta. Suele pasar.
Quedé muy atrás en este brinco de aquí, ahora sí ya. Hace parecer fácil los niveles, dice Joel Snyder. Nada, no, están bien difíciles. ¿Cómo lo descargo? En la página de Caguamario Bernardo Reyes. Muy bien, ahí estás. Uno, dos y tres. Oigan, uy, somos casi 300 personas. Casi 300, así se llama una película, ¿no? Casi 300. Bueno, somos 300 ya. Ya una película que parodia a la película 300, ¿no? Casi 300. Muy chistosa. Muy bien, te quieren. Pam 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 pam. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Ya estás. Ya estás, ya estás, amigo. Ahí estás, mi brother. Ahí estás, mi brother. ¡Gar! Ever Giancarlo, saluditos. ¿Cómo estás? Saluditos, Ever. Claro que te saludo. Saludos, Ever. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Espero que todo muy bien. Saluditos. A ver, turun, guau. Nah, pero golpea esta tortuga, Mario. Muy bien. Aunque se saludan y se saludan ahí en el chat, eso veo. Eso está muy bien, eso me parece muy bonito, que se saluden ahí en el chat. Ajá. No solo me comenten a mí, sino también hablen entre ustedes. Eso es muy chévere para mí, la verdad. Y vámonos para el río. ¿Cómo le va a decir retro y a toda la familia tan bonita? Muy bien, Lunita, todo excelente. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás, Juan Pablo? Saluditos. Lo haces ver tan fácil y te lo sabes de memoria, ¿verdad? Dice Mendoza Daniel. Pues ya los hemos jugado antes. Pero son difíciles, amigo. Créeme que obtener esa práctica me llevó mucho tiempo. Gianluigi, saluditos, ¿cómo estás? Espero que hoy el chat no se ponga raro. Aquí siempre pone raro. Vázquez David, 319 días. Saludos, me encanta Mario. Mika, saluditos, Mika. Soy nuevo, me saludas. Claro que sí, Nahuel, saludos. Un martes que se siente como lunes. Auxilio. Bueno, ya nos saludamos. Es momento de sabrosear nuestra lástima. No, no, no. Déjame quieto. Déjame quieto. Oye, no, muy atrás. Saludos por aquí, Kike Alfaro. ¿Cómo estás, Kike? Saluditos, amigo. ¿Sí llegas? Sí, sí llegó. Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Buenas, buenas, Juan David. ¿Cómo estás, amigo? Saluditos. Uy, así que chiste. ¿Cómo está el buen Juan David? Saluditos, amigo. Muy bien. Petro, me contratas. Ando buscando trabajo. Uy. ¡Ay, no! ¡Uy! Estoy a punto de morir dos veces. Ah, saluditos, Beatriz Sama. Beatriz Sama. Miguel Ángel, saluditos, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, amigo? Casi la palmamos ahí, amigos. Casi, casi. A ver, me mandaron otro mensaje de estafa. Estamos buscando patrocinar a nuestro sitio web y página de Facebook. Califica con éxito para nuestro programa, por lo que te ofrecemos $1,750 semanales. ¿Cómo es si esas cosas pasan? Sí, claro. Como diría Shrek. Sí, claro. Como si esas cosas pasaran. Eso es pura mía. Bien, por acá desvelado. Ah, sí, no, tú eres de España, ya es madrugada. Cuando se haga grande, quiero ser como tú. Nada, nada, nada. Muy bien, yo no soy nadie, amigo. Yo no soy nadie, yo solo soy aquí un tontito que se sienta a jugar un ratito de videojuegos y a charlar con ustedes. Muy bien. Perfecto. Ahí estás. Tirirín, tirirín, tirirín. Ahí vas. Perfecto. Muy buen albur, Marat Akramamani. Una brincadita arriba de los azules. Yo solo quiero sabrosear al patrón. Otro juega hasta dormido. Por eso es tan pro. Que no, hombre. Que no, ojalá, pero no. ¿Y por qué me aparece publicada? ¿Publicada qué cosa? ¿Publicada qué, Beatriz? Casi, casi te aplastan. Casi me aplastan. Fernandita, casi me aplastan. Sí, cualquiera juega bien hasta dormido. Ah, nada, nada, maestro.
Gracias, Mica. Tarde, familia. Hola, mis Cintia, saludos. Brovías. Es un papucho. Su cara está tallada por los mismos ángeles. Ah, no salió la bala, amigos. Y en el cononinim de sonido de vida extra. Ah, ya. Yo sí, como que en el condimento de quién. Venga, no salió la bala, amigos. ¿Por qué no está saliendo la bala? Necesito que salga esta bala. Dos veces y no sale la pinche bala, amigos. Era publicidad. Bueno, aquí en mi página sale publicidad desde ya para hace más de 2 años. Beatriz. De eso vivo yo. De eso vivo yo, Beatriz. De la publicidad que sale en mis directos. Muy bien. Queriendo. Pero. Muy bien. Ahí estás. No, 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 mis botones de gomita. ¿Cómo que botones de gomita? Se me enchinó la piel. Ah, caramba, tipo, ¿qué? ¿Cuánto llevas jugando Super Mario Bros? Transmitiendo 3 años Super Mario Bros. Magix Carlos Baez, John Arteaga, Mika CH, gracias por seguir la página, Mika, muchísimas gracias. Transmitiendo Mario Bros, llevamos 3 añitos ya, ¿no? Bueno, casi 3 años. Gigi en el cabeza Lulo. Y ya son el cabeza Lulimbiris. Bien. Rebota en la piedra, pues. Rebota en la... No, no rebotó. A mí no me quiere Face, no me salen anuncios. Es porque tú no me quieres a mí. Muy bien. Ah, mentira, no te creas, Omarcito. Es broma. Muy bien, chiquirín. Vamos, rebota. Ah, trinche Mario, no quiero rotar. Y sin transmitir como 20 años. Pues sí, ¿no? Pero pues realmente antes de empezar a hacer directos, yo solo conocía al Mario 3 original. Solo conocía al Mario 3 original. Antes de hacer directos, no conocía estos hacks y mucho menos los Kaizos. Conocían los hacks y mucho menos Kaizos. Lalo López Julián, aquí ya salió en el trabajo. Lalo, saluditos. Saluditos, saluditos. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Lalo? Salud retro, Mauricio Fica, saluditos. ¿Cómo vamos, Mauricio? ¿Qué tranza, mi buen Magic? Viejo sabroso supremo, legendario, dos Bruno Claycom. Saludos, mi buen Magic. ¿Cómo le escribe? Yo sí lo quiero a usted. ya regreso, dale, Joel Snyder. ¿Qué onda, mi hermano? Saludos de Guadalajara, José Manuel, saluditos. El Kaizo que consideres, pasale, pero no has podido. Pues realmente todos los Kaizos que me he propuesto jugar y los he terminado, Lunita. No ha habido ningún Kaizo que yo diga voy a empezarlo a jugar y lo deje ahí sin pasarlo. No, realmente no. Todos los Kaizos que he querido jugar los he pasado. Esa sonrisa te da bien pinche preciosa. Gracias, 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 Stephanie. ¿Cómo descubriste los Kaizos? Cuéntame conmigo. Ojito, tirirín, chiquirín, ojito por acá. Ah, por las mismas personas que veían mis directos. Por las mismas personas que veían mis directos me decían: oye, tú juegas Blue Mario. Oye, has jugado el Mario 3 Chaos Control. Oye, has jugado los Kaizos. Y pues ahí uno se pone a averiguar. Vamos a averiguar. Ah, rayos. ¡Oh, vamos, papu! Saludos, Papa Gis Barduel. ¿Cómo estás, amigo? Saludito. El retromate. Retrotomate. Retromate. Retromate. Saludos al buen Tony. ¿Cómo está el buen Tony? Player Maníaco. Saluditos, amigo. ¿Cómo os encontráis, mi buen? ¿Cómo está el Retro Mitch? Durmiendo. Está bien. Está bien, come más que Luna, imagínate. Charles, estimo si tiene su pegue. Ya ni yo. A mí nadie me pela. Te pasas. Salud, Retro Sepsi. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, mi buen Bernita.
¿Cómo está el más crack de todos? El buen Berna Crack. ¿Cómo estás, Bernita? ¿Cómo vamos, mi buen Bernita? Bien. El más crackazo. Más crackazo, ¿no? Porque es que el más cricoso. No, mentiras. Muy bien, Alex Omupen, Mari BM, Wilmer Reyes, gracias por sus reacciones. Ay, no salió. No salió el Chelump. No salió el Chiljump. No te vas a caer, amiguito. Vas a caer, amiguito. Muy bien. Amiguito. Perfecto. Perfectísimo. Ya sé, ya tengo una ligera tos, man. Aún no se me quita, tendré que tomarme un tequilazo. Tómate tequilazo y verás que eso es santo remedio, amigo. Santo remedio, santo remedio. Cuando vaya a México, quiero que me inviten el trago más potente que tengan allá. Que de un solo trago, mejor dicho, me desmaye. Me deje como rata convulsionando. No, mentiras, pero no, sí. Muy bien. Ajá. Ahí está. No sabía que la tortuga se volvía un sprite de estrella verde. Cuando hay muchos sprites en pantalla, Lunita, el juego se confunde y pone cualquier otro sprite. Soy el más crack porque soy. ¿Qué? Porque ya por la edad, crack en las rodillas, crack en las manos, crack en la espalda. Ese bonus es muy difícil, brother. Josué Finn, saluditos. Hola, Mari BM, ¿cómo estás, Mari BM? Saluditos, ¿cómo estamos? Un mezcalito, dice Nico Arias. Es el más potente mezcalito. Muy bien, muy bien. Un sotol, dicen que por ahí que sotol también es fuerte. El día que visites México, shot de tequila es lo que te van a sobrar. Sí, me han dicho que por allá se toma bastante, ¿no? Chico, por allá se toma bastante trago fuerte. Que por allá se toma bastante trago fuerte. Realmente es mi preferido, no soy mucho de. Cuando hay reuniones especiales y cosas así por el estilo y que se va a tomar. Yo muy pocas veces tomo, pero las veces que se toma así en ocasiones especiales, me gusta, es un buen trago fuerte. Sí, no, no, no soy mucho de cervezas, la verdad, no, no soy mucho de cervezas. Muy bien, soy más de tipos así, tragos como tequila. Aquí en Colombia, en este caso, aguardiente, whisky, ron. Digamos que esos traguitos. Aguardiente, whisky, ron. Ron, ron. Ron, ron. El ron, ron. Una vez tenía dolor de cabeza, me tomé un José Cuervo con una amiga y se me quitó porque se me borró el día completo. Bueno, pues, se solucionó. Así que has jugado bastante. Un poquito, Josefín. Con un mezcalito o ve una pulquería y no te persines cuando pases enfrente de la Virgen para que, que te pase. No, no, no. Venite para Argentina y tomamos un Fernet. Uy, un Fernet. Eddie Solís, hola amigo, después de algunos días fuera de la red, ya estoy. Bienvenido nuevamente, Eddie Solís. GG, el buen Tony. Tony, Tony. Ay, ya estamos llegando a la suscripción. No quiero llegar a la suscripción, amigos, pero. Ya estamos llegando a la sufrición. No quería, pero me tocó. No quería llegar a la sufrición, pero ya estamos llegando a la sufrición. ¿Cómo era acá? Ah, ya. Ya. Me iba alcanzando a olvidar cómo es que era esa vaina. Bien. Buenas tardes, saludos amigo, acá yo Pal Casanare, Javier Castro. Nomás el vodka no te lo recomiendo y menos si es el tamarindo, o sea, la cosa de que pega, pega, ¿en serio? ¿Sabes cómo le hace la gente para tomar tanto? Yo nomás tomo los días especiales y para mí todos los días son especiales. Te pasas, Raulito. ¿Juegas Mario Kart? Casi no, amigo, pero de pronto en estos días. El castillo que te hace sufrir, no, el nivel Z y el castillo son los niveles que me hacen sufrir. Pero más el castillo realmente. O sea, el nivel Z muero harto, pero al ser un nivel cortico, digamos que la sufrición no es tanta. Buenas, buenas, saluditos, por si está pendiente. Hola, caricita, hermanita, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos. Venga, están súper activos, amigos. Disculpen si se me pasa algún comentario, pero los veo súper activísimos. Adiós, chicos, pasen buenas tardes. Saluditos, Mari BM, cuídate mucho, Mari BM.
mucho breve. ¿Quieres perder hasta la? No te preocupes, que te ayudamos. ¿De qué estamos hablando, caro? Te pasas. Muy bien. Baja rápido. Benditos, que se demora mucho en bajar eso. Bendito, bendito, bendito. Bien. Ay, que la chinita. Estoy esperando que pase la suscripción. Ando con un ojo abierto y el otro entrecerrado. ¿En serio me estás esperando verme sufrir? Te encanta verme sufrir, ¿no? Pues ya estoy sufriendo, mira, Norisita, ya estoy sufriendo. Ya estoy sufriendo un poquito. Un poquito. Ahí, eso. Muy bien. Estoy sufriendo un poquito, Norisita. Un poquito. Y baja rápido. Muy bien. Tiriré. ¡Ankara! Vámonos para el río. Ya tiene entró con él 697 días. Mis respetos al señor Tequila. ¿De qué han alcohol? Yo no sé de eso, pero te preparo unas micheladas que puf, uy, unas micheladas, qué rico. Realmente aquí micheladas aquí es, bueno, por lo menos aquí en Bogotá, ¿no? Aquí se hace con mango. Así me decías anoche, baja rápido. ¡Qué tiros! ¡En tiros! ¿Dónde consigues este mod? Este mod, amigo, lo consigues en la página de Kawamario, amigo. Nico Arias. Así lo escribes en Facebook. Tú lo escribes en Facebook. K-A-W-A Mario. Muy bien. Y en la primera publicación de esa página, amigo, vas a encontrar este mod y otros mod más. Este mod se llama Super Miembros 3. Bien, chiquirrín. Ajá. Uy, no. Uy, ahí estás. Ay, pensé que no llegaba. Pero sí llegué. Bien. ¿Tienes el link para descargar? No, amigo, tienes que ir a descargarlo de la página. Yo no puedo poner links. Está totalmente prohibido poner links. Isabel Hernández, Roger González, Javi, Amotulay, Einer Sánchez, Lady Mosquera, José Rafael, va a seguir la página. Berta Muñoz, gracias por seguir la página. Muchísimas gracias. Muy bien. G-Jason, retro llegaste. Sí, casi que no. ¿Será que hoy habrá grito placentero al pasar el castillo? Ya creo que no está sufriendo mucho. No, este barquito cuesta. Este barquito es difícil. Este barquito, mire, lo peor que te puede pasar en este barquito es que te demores muchos intentos. O sea, que llegues al final y no logres pasarlo y te demores muchos intentos. Porque se te va a encalambrar la mano. Se te va a encalambrar la mano. Lo peor que puede pasar es que tengas que durar muchos intentos en este nivel. Y pensé que se iba a caer la pinche tortuga esa. ¡No! ¡Qué payaso! ¿En serio? No, me alcanzó a golpear. Para cuando llegue el último de los kawas y el marquete será la pura sufrición. Ah, eso sí. Saluditos César Andrés. Puyo los links, por eso no juega Zelda. No puede ser, amigos. ¿Cómo me fue a golpear justo en la última parte? Eso sí fue mala suerte, amigos. Justo fue último, el penúltimo shell jump. No me salió bien, amigos. Ah, sabía que no iba a alcanzar. Cuatro intentos serán suficientes. Toca no tratar de demorarse mucho. Creo que si no, se te encalambra la mano y después complicadísimo.
Aquí, por ejemplo, ya llevo calambre en el dedo. Aquí ya llevo calambre en el dedo, ya no puedo presionar tanto. Ah, na, 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 na. Apenitas, amigo, donde me demoro un milisegundo más. Donde me demoro un milisegundo más y... Vale, juega contra 7 Hackness. Buen día, eso, José Ramón. Chiste malo, ahí va. Hola, me llamo Oportunidad. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Lo siento, las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Me voy. Te pasa. Bueno, aquí este es el nivel de las 1000 muertes, amigos. Este es el nivel de las 1000 mortis. Buenas tardes, Adriana Mendoza. Saluditos, saluditos. ¡Coño! Te sacó el secreto de ese nivel. Y yo lo he intentado. Yo aún lo he intentado, pero se ve canijo. El otro día me salió. El otro día me salió, pero. Apoya tu Sai. Tu Sai, hay que sufrirle. Espera, ya voy. Ya voy y te sobo el dedo. Muy bien. Muero de la angustia. Ya, ya, aquí ya estamos sufriendo. Buenas tardes, Dorlan Calibo. Calibo. Camilo, amigo. Perdón. Para Taliana y Dorlan desde Barranquilla, amigos. Saluditos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a darle! ¡Hasta sobadores de dedo! Así es, Cari. ¡Vamos! 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 ¡Super! ¡Super Gilla sonorista! Muy bien. ¡Pin, pin! ¿A quién? ¿Cómo que a quién? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, realmente lo único así que se me complica harto, harto este castillo. Y que me la cajete hoy. Es este pedacito de los Goombas de ahorita. Ese pedacito de los Goombas y los dos Midairs. Eso es lo que realmente ya solo se me dificulta este castillo. De resto son cositas que pues no son tan complicadas. Después de practicarlas, claro está, ¿no? Ahí está. De repente explotaste de emoción. Ya llegaste a los fáciles, bro. Es porque no puedo poner mis stickers del Charizard. ¿Del Charizard? ¿Por qué? No sé. Ya te leo, José. Ya te leo, amigo. Ya vi que pusiste un mensaje bien chévere. Es más, voy a poner pausa. Gracias, bro, por ser como sos, por tus videos. Me ayudan a salir de mi persona mientras te veo platicar con todos y tu carisma. Saludos. Josefe Gaitán, amigo, gracias a ti por acompañarme aquí. Y nada, amigo. Siempre para adelante, mi buen José. Perrón. Muy bien. Es cierto, la vez pasada sufriste, pero creo que ya le tienes el truco. Ahí en los Goombas donde me morí, ahí me cuesta muchísimo, Norisita. Hola, primo. Hola, primita, ¿cómo estás? Saluditos. No eres prima de Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo estás, primita? Saluditos. Espero que estés muy bien. Oiga, gracias a los que están siguiendo la página, muchísimas gracias. Se les agradece de... Ay, corazón, otra vez aquí, a ver. ¿Cómo se me dificulta ese pedacito de los Goombas? Amén, amén. Amén, 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 amén. ¡Vamos! Con ese Charizard se refieren a las cariñosas ardientes. No, 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 al Charizard. Al Charizard. Quieto, señor. No, qué mida ir tan pendejo el que dice ahí. Buena, buena, Luis Muñoz Z, saludos. Ya vas a empezar con lo Monterrey, chinga. Mentiras, mentiras. ¿Cómo estás, primita? ¿Cómo estás, primita?
pasarlo en 5. No, no, no. Ahorita no estoy haciendo reto, Josefina. Ahorita estoy jugando relaxing, ¿no? Relaxing. Sin estrés. Jugando relaxing, sin estrés. Nada de eso. El chorizo de que no, el chorizo. Lenguaje. Perdón, perdón, pero yo qué culpa si este nivel es así. Disculpen, amigos, pero es que este nivel, de verdad. Si tú no sacas tu frustración. Si tú no sacas tu frustración. Este nivel te mata, te mata, te mata. Muy bien, perdónenme. Perdónenme. No voy a pasar. ¿Se fue el internet? ¡No me digas que se está yendo el internet! ¡Ah, me lleva la chinita! ¿Volvimos? ¿Volvimos o no volvimos? Creo que se fue el internet, amigos. Estamos lagueadísimos. Están por ahí. Probando, probando. Seguimos en vivo, probando, probando. Probando, probando. Todo bien, Miales, yo te veo. Ah, muy bien. Yo te veo igual de burro. Pensé que se había ido el internet, amigos. Excuse me, sé. No se ha ido. Ah, entonces soy yo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me parece que se está yendo el internet. O sea que no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, entonces. No eres tú, soy yo. Ok. Aquí sí entra la frase esa, no eres tú, soy yo. No, no va a llegar, perdí el impulso. Bueno. Y veo, todo bien, Martín Medites, muy bien, probando. Y Roger Franco, amigo, saludito, Roger. Hola, Leo Raudal, ¿cómo estás, Leo? No hables tan cerca del micrófono que ya empecé. No es cierto. Muy bien. Ahí estás, perfecto. Que paguen su internet. Eres tú, soy yo, exacto. Muy bien. Vean, amigos, lo que más me cuesta es este pedacito de los Goombas. ¿Ven? ¿Ven con qué facilidad llegamos allá? De esos trinches, tres Goombas. Y los Midairs. ¡Oh! Son la perdición. Gracias a los hacks de Kawa. Tengo alcancía de groserías. estaría buena idea. Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, amigo. Muy bien, Raudal. Leo. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me siento? ¿O cómo es? Pero a ver. Copias, dice. Copio, copio, como que probando. Muy bien, te quería, ojito. Perdón, perdón, amigo. O sea, perdón aquí, pero aquí tengo que estar concentrandina. Ahí me disculpan si me pasan comentarios, pero tengo que estar aquí. Concentradito. ¡Vamos! ¡Vámonos pa'l río! ¿Cuánto te tomó pasar este nivel? Este nivel, la primera vez que lo pasé sin conocerlo. ¡Ay! ¿Pero por qué no me quiere salir el Midair ahora? La primera vez que lo pasé sin conocerlo, demoré 5 horas. 5 y hermosas, bellas horas. Encuérdate para saber si sigues en vivo. Ah, que no. Josecito Tujal, saludito Josecito Tujal, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo vamos? Christopher, muy bien. ¿Qué es lo que...? Ok, listo. Ahí estás. Ahí estás. Oiga, ahora no me quiere salir el Midair, no puede ser. Antes era porque no me salía el... Oiga, ¿están seguros que no está fallando el internet o es mi Facebook? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Antes era porque me costaba los gumbitas. Ahí hay algo, amigos. En este castillo hay algo. En este castillo hay algo. Se me olvidó empezar corriendo. Ya pailas. Sí, ya pailas. Cuando uno empiezas corriendo, la última tortuga se desaparece. Dante 97, amigos, saluditos. Bueno, ya. Es tu Facebook. Sí, debe ser mi Facebook. Creo que sí. Hola, buenas tardes, Lisandro. Saluditos, Lisandro. Porque sí, no, no. Aquí a cada rato se me está largueando, digo, lagueando. Es tu face more. Está todo normal. Muy bien. Chequerín, chequerín. Paga tu internet, rata. No mentiras. Esa palabra que colocó de pausa. Muy bien. Te querán. Te querán.
Me interesa. A ver. Ah, ya no me quiere salir. Disculpa, saludos a mi esposa. Mayra está acá conmigo viendo el directo. Claro que sí, saluditos para tu esposa Mayra. Saluditos para Mayra. Gracias por ver el directo. A tocar convertirnos, amigos. Y pensé que no iba a alcanzar a golpear la tortuga grande. Muy bien, chequerén. Miguel, la primera vez, a ver, me demoré 5 horas en este castillo y en los demás niveles me demoré 4 horas. Es decir, en total me demoré 9 horas en terminar este caso. Lo terminé en un solo stream. 9 horas. 9 horitas nos demoramos la primera. ¡Uy! Que me quemo. ¡Ay! Agarra la triste tortuga, Mario. Ahorita vengo, voy a decirle al vecino que pague el internet. Ya le dije muchas veces, no me gusta que falle. Muy bien. Ah, quito, Mario. Aaron Leonel, amigos, saluditos. El último directo tuyo al que metí fue el Mario World el sábado. Pues te perdiste los directos del domingo, amigo. ¿Cómo vamos, mi brother? Saluditos. Pasa ese nivel. No piensa en el internet. Pero si lo paso y no hay internet, pues nadie va a ver. Muy bien. Métete. Métete. Son los antiguos, son muy difíciles, Fernando. Sí. Este castillo es bastante complicado. Ya es el último nivel de este Kaizo. Ah, hijo, no quiero meter ahora. Yamil, Dante, saludos hasta Bolivia, Yamil. Tererín. No ha fallado. Si falla, gritamos. Ok. Muy bien. Cualquier cosa gritan. Sabía que no iba a llegar. En China, don Leonel. Muy bien. Tacarán. Muy bien. Chiquirrín. Válgame Dios. Fake off, Daniel Saucedo. Gracias por sus reacciones, amigos. Tunillo González, gracias por tu like. Por tu like it. Métete condenado. ¿Cómo metiste el run del NES? Es secreto profesional. Un cartucho que se llama Everdrive. Nico Arias. Muy bien. ¿En serio? Bien.
Santa prudencia, patrona de la paciencia, acompáñanos un ratito. Me estoy concentrando, amigos. No, pero ¿qué es esta payasada? Dos días pasando, tiempo pasando a ese nivel. Ah, apenas como que menos de 10 minutos. Muy bien, chiquirrín. Sí, como 10 minutos. Gracias, bro. De nada, Nico. Adrián Montor, amigos. Saluditos, Adrián. ¿Cómo estás? Saluditos. Cuchun. Hola, de letras raras, aquí desde Colombia, saludos también. Saluditos. Estás. Entonces, paciencia, niño, joven, no tengo. Muy bien, tacarán, tacarán, tacarán. Ajá. Ay, pero ¿por qué no llegas, Mario? Como nervioso viéndolo jugar, salto junto con el Mario. Daniel Hernán Rodríguez, saluditos, amigo. Chan, chan. Te compré una chamba retro, qué rico. Tocotón, tocotón, tocotón. Eso pasaste hace poco, ya ponte algo más difícil, digno de tu nivel. Pues este castillo es el más difícil que existe hasta el momento, amigo. Muy bien. De los kaisos pasables, este es el castillo más difícil que existe hasta el momento de Mario 3. De todos los kaisos pasables. ¿Y tu agüita? Aquí la tengo al lado. Bien, tocarrón. No, pero ¿por qué no se volteó el Mario? No quiero imaginarme los impasables para mí, esto es imposible por mí. Tengo que guardar en bases y ando bien entretenida. A carambas. A carambas, cari. Muy bien. ¡Ah! No sé por qué no logré que Mario se volteara antes. Muy bien, ajá, ajá. Perfecto. Perfecto. Tacarrón. 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 Hola, Ángel Rosales. Saluditos. Bien. Chequerín. Chequerín. Casi sale el gemido. Perfecto. Se viene el momento del placer. Chale. Murió Marritz. Sí, no me quiere salir el segundo Midair. No quiso salir el segundo Midair. Midair, Midair. El segundo Midair. Y que la cajeteo.
Ay, que se me escapa la tortuga. Hasta yo grité, no, dice por ahí. Emily. No alcancé a leer bien tu nombre. Uff, a ver. Ah, piche, mi Dair no me quiere salir. Soy en el momento del placer. Emiceli, perdón. Piche, mi Dair me está fallando mucho hoy el mi Dair, amigos. Fallando demasiado el mi Dair hoy. Muy bien, tacarrán. Puede ser, ya hemos fallado 4 veces la parte de los mid-airs, amigos. Eso ya es el final. La parte de los mid-airs ya es el final. Solo le salto, te da falla. Y en la parte de los Goombas. En este castillo, la parte de los mid-airs y la parte de los Goombas. Ih, que se me olvida que seguían esas tortuguitas. Eso se pone bien mamilas. Bien, chiquirín. Paparran. Ya casi le tengo el tiro al pedacito ahí de los Goombas. Ya casi le tengo bien. Bien medido ahí el saltico de los Goombas. Es que el Midair, los Midair, por más que uno los entrene, los practique, suele uno fallarlos. Por más que uno los entrene, los practique, uno suele fallarlos a veces. Pum 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 pum. Y no, voy atrás. Literal, nos tienes atentos. Mi boca, mi mente. No, brinca, si brinca otra vez. Muy bien. Prum, 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 prum. Ay, Dios. Uy, no, me demoré un poquito. Guacamole con bistec, salsa roja y ensalada de lechuga para cenar. ¿Gusta? Claro, Rodrigo. Esta es la buena. Salvador Retro, Cupalina de humedad en 5 minutos. Hola, Alex, ¿cómo estás? Soy Alexis. Mándame saludos desde Argentina. Soy de Mendoza. Saluditos, Alexis, Argentina. Literal, no dejo ver el celular. Vamos, que me va a ganar el sueño y no me quiero ir así. Saludos, Papu Mario Alberto. ¿Cómo vamos? El buen Papu Mario Albertini. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cuánto llevamos? 1:30. Muy bien. Tucuru. Ya 5 veces hemos llegado al final, ¿no? Ya 5 veces hemos llegado ya al final y el qué, el Midair no nos sale. Si no es el primer Midair, es el segundo Midair que no nos sale. Pero ya hemos llegado 5 veces al final. Todo lo que tiene este castillo. Me va a golpear. Uy, casi. Todo lo que tiene este castillo, o sea, no solo la dificultad en todo el nivel, sino que es largo. No, que es largo el nivel.
Entonces, cuando tú llegas al pedacito del Meidair, te alcanzas a poner como nervioso. Y eso influye a que no te salga. Que no te salga el salto. Este castillo tiene todo. Extensión de nivel, dificultad y factor psicológico. Tiene factor psicológico este castillo. Muy bien, tocarán. Los que lo han jugado y lo han pasado sin save state sabrán de lo que hablo. Que justo cuando estás al final te empieza a dar un ataque de nervios. Así nos gusta. Es malo complicado, ya voy llegando y ni siquiera ha salido de la casa. Muy bien. Kawan andaba inspirado cuando creó el hack. ¡Ja! Y ahorita con los dos nuevos que creó, mejor dicho, estaba súper hiper mega inspirado con los dos nuevos hacks que está creando, o bueno, que próximamente entregará a la comunidad. En eso sí está inspirado. Este castillo va a pasar a ser un castillo fácil comparados con los hacks que nos va a entregar próximamente en unos meses el Kawa. Y créanme, no lo estoy exagerando. No lo estoy exagerando, amigos. Este castillo va a pasar a verse fácil con los nuevos hacks que está creando el Kawa. Y no lo digo exagerando, lo digo sin exagerar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien. Sí, amigos, no estoy exagerando. No estoy exagerando, amigos. Este castillo va a pasar a verse fácil comparado con los dos hacks que está creando Kawa. Parte del embárcate. Sí, está haciendo el que se llama el embárcate y otro que llama el último de los Kawas. Zoom. Perdóname, estaba checando que una cosita. Ah, Guadalajara, qué rico. Guadalajara, qué rico. Eso será como un paseo en el parque a comparación de lo que viene. Ajá, literal. Sí, literal, realmente. Es que realmente este castillo solo hay tres pedacitos que se me complican. El pedacito de los Goombas, de los tres Goombas, y los dos Midairs, no más. El resto de castillo lo pasamos fácil. El castillo del embarque y el castillo del último de los Kawas. Todo el castillo va a ser complicado. Todo. Espero videos de persona. ¡Wii! Dice Norisita. ¡Wii! Muy bien, vas Kroina Gijim, ¿te imaginas que saltara ahí y me muriera? Number. Adoro los finales felices. ¿Cuánto llevamos de directo? Oiga, tengo ganas de jugar el Resident Evil 4. Hoy aquí estamos, 21, 22, 23. Capaz no, estamos a 2 días para que salga el Resident Evil 4 Remake. Pero lo puedo jugar y después lo terminamos, ¿no? Muchas gracias, Mario. Debes saber que jugar con el miembro te hará más fuerte y aguantador, dice el buen Kawa. Kawa, Kawa, Kawa. Bueno, fueron 52 minutos que nos demoramos. 52, puedo dormir en paz. Descansa, descansa, minorcita. Descansa, minorcita. Gracias, mi bueno Marcito Escobedo, por esas 100 estrellononas. Muchísimas gracias, tu Marcito. Omar Escobedo envió 100 estrellas. Muchas gracias por el apoyo. Gigi Cara sonriendo con corazones.
Ah, sí, no, pensé que... Sí, esta es la versión definitiva, ¿verdad? Del Huawei, ¿cierto? Sí, creo que sí. Que ya me acuerdo, como tres versiones del Huawei ahí, no me acuerdo. Muy bien. Gracias, Omarcito, por esas 100 estrellononas. El bueno Marcín. Sea que conoces al Kawa, al creador de este hack. Sí, claro. Sí, claro que lo conozco, amigo. Muy bien. Claro que lo conozco, amigo. Pam, pa, pa, pa. En persona no, pero obviamente, pues. Lo conozco, ¿no? Por eso hago su trabajo. ¿Qué hubo, Grinch Morua? Saluditos, Grinch Morua. ¿Cómo vamos, Grinch Morua? Saluditos. Qué hubo linda y qué hubo, ¿hasta cuándo? Qué hubo, se me va a escapar el hongo. Nah, no se me va a escapar. Chao, chicos, los quiero. Hasta mañana, mi Ale, hasta mañana, mi Norisita, descansa. Gracias por haberme acompañado en esa madrugadita. Vi que estabas transmitiendo, pero estaba jalando. Uy, cochino. No, mentiras. Oscar Senka Wanko Wanko, amigos. Saluditos, Oscar. Uy. Uy, pensé que no iba a llegar. Pensé que no iba a llegar. Oiga. Ya podemos guardar los poderes otra vez. No había visto las nubecitas, panochones. Un mini kaizo para relajar los... No, ¿cuál mini kaizo para relajar los dedos? Mini kaizo este dolor que traigo en mi corazón. ¡Ay, vamos, 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 vamos! Bien, 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 alcancé a pasar. Alcancé a pasar, amigos. Muy bien. Muy bien. Por aquí, chirrin, chin, chin. Eso, excelente. Excelentísimo. Excelentísimo. ¿Qué lo vas a hacer nuevamente, Retro? ¿Qué cosa, amigo? Esto es diferente. Es otro juego, Aaron Leonel. Este es otro el que estaba jugando ahorita. Diferente. Y un Mario Red para relajar la vista. Nada, no te pases. Sí, pues es que no había caído trabajo y apenas cayó. Pues a darle. Ah, muy bien, Grish Mora. Pues eso está muy bien, amigo. Ok, este pendejo y lo sabes. Yo no dije nada que conste. Muy bien, te agarran. 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 Ah, qué trolazo. Hola, soy nuevo. Science Ambition. Science Ambition. Saluditos, ¿cómo estás? Llegué tarde noche, es porque buena la lucha que me acabo de dar. Ah, la ducha. Ay, yo es que la lucha. Yo como con quién estabas peleando, pues. Yo como que con quién estabas peleando, pues, mor. Ducha, ducha, perdón, mi dislexia. A ver. A ver. No encuentro fallas en su lógica. Sí, pero no. Muy bien. Ahí estás. Buena la lucha que me acabo de dar. Gabriel Ruiz, Cero Castillo, Iván Millán, Jesús Manuel. Por eso volví a leer. ¿Cómo así? Por eso volví a leer. Hay un poco de lectura, entonces le dice, pues perdón. Es que a ver, cochino, a ver. Alba Acadé, Oneidy Figueroa, Gabriel. Ay, hijo, Gabriel Ruiz, Sergio Castillo. Por sus reacciones.
Ay, Dios. Muy bien. Ahí vas. Uy, casi me da. Imaginándola en lodo, ¿verdad? Sí, en esas luchas de lodo. Así en esas duchas de. En esas luchas de lodo. Ay, no. Muy bien, te querrán. Ajá. Ahí estás. Perfecto. Ajá. ¿Te gusta el Mario 2? A mí no. Ah, ni fu ni fa, amigo. Muy bien. Todo lo juego los domingos. ¿Te quieres echar tu taco de ojo? Hombre, claro. Dicen que el taco de ojo es rico. Potente la NES, Hans B. Cruz. Saluditos, oiga, me estoy quedando sin voz. Salud, retro, Rodrigo Carranza, amigos. Saluditos. Hogar un jueguito que traiga poquito alcance, amigos, para, para poder relajarme. Para poder rejalarme un ratito. Digo, relajarme un ratito. Y pues a ver si ya se compone esto porque se me cayó mucho el trabajo y las ventas. ¿Y eso fue que dejaste de abrir por unos días o algo? Suele pasar que cuando uno deja de abrir un negocio por varios días, los clientes se van. ¡Riquísimo! ¿Cochinito? ¿Cómo que cochinito? Gracias, Ciencia y Visión, por seguir la página. Saludos, Rodrigo Carranza, ¿cómo estás? Saludos, amigo. ¿Qué está pasando por aquí? Venga, que hace rato veo. ¿Qué está pasando, por Dios? ¿Qué es eso, Omar? Relajar. No veo diferencia. ¿Cómo así? ¿No te está yendo bien hoy? No, sí, me está yendo espectacular. Por eso estoy diciendo que voy a jugar algo que me traiga poquito alcance para poder estar más relajado. Que ahorita teníamos 300 personas y pues te imaginarás. Ay, si te refieres al negocio, no, estoy comentándole ahí al buen Grish Morwa. Le estoy preguntando. Ya muy retro, es que no juegas sin la camisa así, uno no da gusto, pues. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Valeria Vargas, saluditos, Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Ah, me perdí un momento de placer por los fallos de la luz, preciso, el momento favorito. Muy bien. Pues perdón. Perdón, amigos, me estoy muriendo aquí sentado. Pararam, chararam. Muy bien. Uy, esas nalguitas de esa rana. Esas nalguitas de la rana. Muy bien. ¡No! ¿Qué pasó ahí? Me distraje. La temporada aquí en mi pueblo así se puso para todos. Como que viajaron mucho las ventas. Yo digo por lo de la Semana Santa. Ah, claro. Ahorita viene la Semana Santa. Es que viene la Santa Semana. ¿Cuándo es que es Semana Santa, amigos? Semana Santa cae en mi cumpleaños, ¿no? Porque soy un santo. Soy un santo, amigos. Por eso Semana Santa cae cerca de mi cumpleaños. Que aprendan. Toma agua. ya ahorita tomo agüita. Te bajaron, perdón. Sí, lo de la ducha, cierto. Por eso te estás ahogando. No. Mario tan sexy. Tan sexy. Oxo. Ah, el Mario siempre ha sido sexy. La rana tiene más nachas que yo. Esa es la vida, no es como queremos. Así pasa. Nalgas de rana. Las nalgas. Buenas tardes, Pati. ¿Cómo estás? Saluditos. Ya ves, para andarle viendo las nalgas a la rana. Sí, me puse a ver las nalgas a la rana. ¿A qué tengo hambre? Préstame tus dedos. ¿Qué no, cochino puerco? Te quiero yo también, Valeria. No. Hice otra. 2 semanas más. 7, 8 y 9 de abril. Es Semana Santa. Muy bien.
llegar acá. Gracias, Luis. Gracias, amigo. Sí, pues lo vendo como... Lo que vendo como que no es muy básico y pues sí, se paró sin rato las ventas. Bueno, ya mejorarán, amigo. Josué García. Hola, José. Por eso dice... Sana que sana, culito de rana. Nachas que salvan vidas. Muy bien. Gran. Uy, uy, uy. Pues es una gran probabilidad, ¿no? Es una gran probabilidad. Y hasta investigado científicamente de que si tú te golpeas, te raspas o tienes una herida, si dices eso, sana que sana, colita de rana, da muchas posibilidades de que si no sanas hoy, sanarás mañana. Muy bien, te crean. Te amo, Ancuera. Muy bien. Jaime Ceballos, y gracias por tu like. Luis AM Zapata, gracias por seguir la página, amigo. Muy bien. Tocó la cabeza, amigos, perdón. Muy bien. Sí, hay, por si gustan y se animan. Vendo sistemas de audio para coches. Oh, interesante, amigo. Ojito. Ojito. Muy bien. Ajá. Me voy a morir. Uy, me voy a matar. Ahí estás. Muy bien, vamos. Se me cortan el brazo, me crece. Si eres un anfibio, tal vez. Y a mí también lo instalo. Oh, qué chévere. Hola, Retrofriend. Hugo Vaz. ¿Cómo estás, Hugo Vaz? ¿A dónde vas, amigo? Te quiero mucho. Yo también, Valeria. Muy bien. No te mueras, que aún tienes mucho por vivir. Sí, como que. Dime como que. A ver si me devuelven las ganas de vivir. Daniel Romero, Rubén Rustrian. Gracias por tu like. Muchísimas gracias. Changua, 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 changua. Bueno, por comerme una changua no me voy a morir. Tica Tatiana. No, así muérase ya. Sus nalguitas rosaditas. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿A poco? Ah, estás hablando de las nalgas del nivel pasado. Ok. Yo pensé que le andabas viendo las nachas por alguien. Bien. Válgame la vida triste. Changua, 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 changua. Quiero una changua, yo quiero chan. Wita. Mi nombre es Wadud Ali. Saluditos, Wadud Ali. Saludos, Wadud Ali. Ya casi se viene el remake, así que. Si ya haya salido para otros países. Ya, van. No, ya, amigo, ya. Tatiana se ganó el van. Ya, despídense porque se lo gano. Te quiero dar como a cajón que no cierra. Muy bien. Te quiero por si camina. Ah, pero que. No te mueras por comer changua, pero sí. Sí que te quedes medio día en el baño. Changua, 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 quiero changuitam. Este nivel es muy chévere, amigos. Muy chimbito. Hugo Bass Notify. 730 días, 2 años recién cumplidos aquí en la página. Ángela Ruiz, César Plantas, gracias por tu like. Por tu like it. ¿Qué me da? Se ganó el van, pero del rico. ¡Ay, no! ¡Uy, que me muero!
ver, muy bien, chequechín, chequerrín. Ay, bien, que muy rápido. Pero lo pasé. Uy, qué suerte la que tuve ahí, excelente. Amigos de lo ajeno. Bien, perfectísimo, amigos. Vámonos para el río. Vámonos para el río. Lo que no me voy a extrañar es la canción de la changua. Me va a extrañar al despertar. Oiga, grabar 600 racioncitas, amigos. Al suspirar, porque no hay vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Toño Hernández, Dylan Ferreira, gracias por tu like. Paso por tu like. Paso por tu like. Vamos a por ese boxer. Vámonos, vámonos para el río. Muy bien. Pam, pam, pam. Parra, parram, pam, pam, pam. Uy, quieto, señor. Uy, quieto, señor. Quieto, señor. Ubaldo Pari López, gracias por seguir la página, Ubaldo. Muchísimas gracias, amigo. Muy bien. Vamos por ese boxer. Dislexia auditiva, perdón. Muy bien. ¿Por cuál? ¿Por cuál? ¿Por el mío? ¿Por cuál? Ay, me quitó el Tanuki. Ya llegué tarde, pero sin sueño. Buenas tardes, Manuel Pacheco León. ¿Cómo estás, amigo? ¿Sientes algo? Sí, la indiferencia de ella. Hugo Vaz, Roberto Peralta, Galeonardo, gracias por sus reacciones. Uy, ojito. Ay. 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 Ay, ojito. Ojito. No hay nada peor que su indiferencia. Tal vez, bro, pero si quieres, no es por mí. Vas a hacer atorar otra vez. Muy bien, ojito por acá. Ahí vas, perfecto. Bien. Concentrancia por aquí. Qué fea estatua. Es lindo tener amigos, amistades. Obvio, para hablar, hablando uno se anima. Claro, Hugo. ¿Aturar a dónde? Te pasas. Ahí se va a acabar el tiempo. Vengo acá. Y menos mal estaba lejos. Braulio Peña, Ángel Victoria, gracias por sus reacciones. Y adiós a los boxers. Cuando se hace piedra aparece nepecito. Es que es un nepecito. Es un nepecito el Tanuki. GG de una vez, de one. Esteban David, saluditos, Oli Oli, Esteban, ¿cómo vamos? Este caso se nota que te relaja tras el anterior. Sí, esto es mucho más fácil. Mucho más fácil, claro. ¿Cuál está ahogando? Ah, el supermiembro. Mucho más fácil que el anterior. Y para tu casa no hay dos sin tres. ¿Cómo? GG's, GG el guawis. Sansi acabó, dijo la princesa.
Se acabó, dijo la princesa de porcelana. Los peleadores de carretera. Hasta le canta su canción favorita, Tati. ¿Cuál es la canción favorita? Ah, la de la changua. Muy bien, me llaman Romeo. Ah, pero es que ustedes también. No, mentira, ya me voy a concentrar así porque si no, no va a pasar ni la primera pista. Déjenme que me concentro, amigos. Me concentro. Qué perro de desgracia. El Mario TC. ¿Llegará? Obvio que llegará. Ah, falta poquito. ¿Pero qué pasó? Ya hace tiempo que no veo la animación del GG. No sé, lo quitaron. Quitaron la animación del GG. Del GG. Del Gillazo. Quitaron la animación del Gillazo. No sé por qué. Bueno, ahora sí me voy a concentrar, amigos. Lo estoy apoyando, necesito que alguien me diga algo, animarme. Te dio una ayuda para sentirme bien. Hugo, amigo, ya sabes que cuentas aquí con la amistad de todos, amigo. Mando un abrazo fuerte, mi buen amigo Hugo. Bueno, va a sacar al Superman, amigos, y en calzoncillos. Yo no sé qué tenían esos héroes, amigos. No sé qué. De ponerse los calzoncillos encima de los. De los pants, de los pantalones. No sé qué trauma tenía poniéndose los calzoncillos encima de los pants. Bien raros, ¿no? Esos traumas. ¡Bú! 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 Juegos de pelea, no juego juegos de pelea, Eddie. Clase Mario Bros es ese. Este es el Mario Carreras. En nivel 2, pues morir. Ah, ya me voy. Estoy completando las 2 horas. Por eso hay que quitárselo, los calzoncillos encima del traje, no se ven bien. Muy bien. Se vestían rápido, por eso se ponían los chones encima del pantalón. Muy bien. Una changuita para invitarle a todos. Les voy a invitar a todos una changua. A todos. Más bien, la pregunta era: ¿qué clase de Mario Kart es ese? Así, ambos se entusiasman cuando se asustaban. Sebastián de madrugada. Followway Jesús Gudiño, 60 días. Rod Fader, hacía mucho que no lo veía. Octavio, saludos, Octavio Galindo. Muy bien. Lístense que les voy a dar changua a todos. Con mucha leche. Muy bien. Desde que estaban prendidos los ventiladores de la gráfica. Pero no, no, no. No tienen por qué estar prendidos. Uy, qué cerca, men.
Vamos a decir el Superman. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va todo, Emanuel? Todo muy bien. ¿Me puedes dar la pura leche? ¿Te pasas? Oye, qué rico, dice por ahí Caro. Oye, ese sticker está bueno para hacer. ¿Ese sticker que tienes? Estaría chévere poder sacarlo en imagen y ponerlo en sticker. No se quita los calzoncillos. Vas a provocar, mejor no se los quite. No, gracias. No, gracias. Oye, Alex, ya hacía muchos años que no veía el juego del elevador. Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Yo también, hace rato que quería subir un video, pero cada vez que iba a subir un video se me olvidaba. Lo puse a buscar ahí en el Everdrive y lo encontré, pero no, ahora no me acuerdo en dónde está. Porque sí es un juegazo. Bastante chévere. Muy bien. A ver, 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 a ver. Uy, quieto. Quieto, quieto. El Ted, digo, el quieto. El quieto, 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 Mompirri. Quieto, Mompirri. Quieto, Mompirri. Quieto, Mompirri. Ahí estás. Tam, 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 tam. Este carpal me salió anuncio y no escuché. El del, oye, qué rico. El juego del elevador sube y baja, baja y sube. Ya quisiera jugarlo. No, mentiras. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos los que reaccionaron, a todos los que compartieron. Se les agradece de corazón. De pronto haga directo ahorita, de pronto no. Ya voy a pensarlo. Muchísimas gracias de verdad a todos, todos y todas por el gran apoyo. Gracias por esas 650 reacciones en estas 2 horitas de directo. Claro que sí. Por aquí a los donadores de estrellas de directo, a Jorge Ramírez y a Omarcito Escobedo. Gracias por sus estrellononas. Muchísimas gracias. Se les agradece de corazón, a todos por el grande apoyo, apoyo. Muchísimas thank yous. Hasta otro directo con la voz de ASMR. ¿Quieres que te haga un R? No, un retrito no, ojo. Muy bien, ojo, ojo. Hasta el próximo directo, familia. Gracias, mi Shintian. Nos vemos, Retrosubs. Nos vemos, mi buen Bernita. Bernita, crack. Cámate, por favor. Cámate, por favor. Dale, te cuidas. Nos vemos, Grish Morvan. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos en un ratito o más tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, mi buen Omarcito. Iba llegando, dice René Sánchez. Vamos a ver si pronto hago un directillo ahorita. Te vemos en otro directo. Bonita tarde. Gracias, Caro. Chao, mi Ale. Chao, mi Cintia. Y San se acabó. Y San se acabó, Manuel. Bye, bye, Nico Arias. Bye, Nahuel. Un retrito. Un retrito. Bye, Alex. Bye, Pati. Nos vemos. Chao. Bye, bye, bye. Se me cuidan. Se me cuidan el yuyu. Chao. Bye, bye. Amiguillos y amiguillas. Bye, bye, Ramiro Reps. Adiós, Hugo Barrientos. Cuídense todos igualmente, Pati. Adiós a todos. Adiós, Nico. Chaito, amigos. Muchas gracias por ese grande apoyo. Se les quiere, se les aprecia. Bendiciones para todos. Y nos vemos en una próxima transmisión. Recuerden que mi nombre es Alexander, más llamado Retro Video Gamer. Los esperamos en una próxima transmisión. Muchas gracias por su apoyo. Adiós. Y por si no los veo, hasta luego. Y hasta nunca. No, mentiras, chao, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Adiós a todos. Ahora sí, adiosito, caricilla. Espera, espera. Chao, amigo. Nos vemos. Bye, bye. Se me cuidan.